¿Qué onda? Bienvenidos a todos a este nuevo video. Bueno, como lo prometido es deuda, les traigo un antivirus que pues, igual les va a gustar. Aparte de ABG, se los dejo etiquetita aquí arriba. Igual tenemos este antivirus que es el 360 Total Security, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se instala. Vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Entonces nos vamos a pasar con una pantallita que nos diga que sí, para que se nos haga la instalación. Bueno, ¿qué es lo que tiene este software? Lo que tiene este software, aquí ya se abrió. Vamos a instalarlo en lo que les digo lo que tiene de bueno. Bueno, dice instalar el navegador Opera. Yo le voy a quitar aquí la palomita porque yo ya lo tengo instalado. Opera es muy bueno, la verdad. Aquí le podemos dar en opciones para ver qué otro tipo de instalación. O sea, dónde vamos a instalarlo y todo, ¿no? Bueno, vamos a darle entonces en instalar. Y ahorita no va a tardar mucho en instalar. Así que vamos a esperar en lo que les digo. O sea, este antivirus es muy bueno. Tiene motores de búsqueda que son parecidos a los de ABG. Que igual detecta muchas cosas que se pueden colar por ahí, ¿no? En memorias USB, en descargas y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es la ventaja que tiene este antivirus? Que ya viene activado. Como pueden ver, solamente pues es un archivo que está en la carpeta. Lo demás pues ya es para que te suscribas a mi blog y etcétera, ¿no? Página de Facebook, por cierto, ahí está también, ahí está el enlace directo. El enlace directo a mi canal de YouTube igual y a mi Twitter, ¿no? Bueno, ahí está, ya parece que se está acabando de instalar. Vamos a darle en seguir. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos instalado y obviamente ya está activado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Algo que les gusta mucho a las personas sobre este antivirus es que pues se puede personalizar más que nada, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede personalizar? Aquí está la pestañita de temas. Le damos un clic y como pueden ver, en las versiones free, esta opción pues no se puede no se puede hacer, no se puede usar, vaya. Bueno, entonces aquí la versión de aquí esta versión nos permite actualizar algunos temas que nos gusten, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos dar, no sé, en alguno que nos guste, por ejemplo, no sé, este de los camellos. Le damos acá en los camellos y pues esperamos a que cargue, ¿no? Bueno, incluso aquí estaba bueno igual. Ah, mira, en el fondo, como pueden ver, ya se cambió el tema del antivirus. Por ejemplo, yo le voy a dar en este, de los platillos o la luna. Entonces, como pueden ver, pues aquí se puede personalizar el antivirus. Es algo de lo que les gusta a las personas sobre este antivirus, ¿no? Que puede ser personalizado, vaya. Y aparte, pues de que pues, obviamente igual es muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, también tiene lo que es el firewall, tiene lo que es el sandbox y el mismo antivirus. O sea, es sencillo de utilizar, vaya. No tiene mayor complicaciones. Aquí está la cuenta de 360. Ahí está, esto lo podemos hacer igual, pero pues yo en mi caso no lo voy a hacer porque nunca lo hago en ningún antivirus, de hecho. Así que simplemente lo cerramos y listo. Bueno, esto sería todo por el video, para no cansarlo. Si quieren ver cómo se utiliza el antivirus, cómo se analiza, etcétera, pues déjenlo en la caja de los comentarios y pues hacemos un video especial para eso, ¿no? Y especial, bueno, especial y dedicado para pues aprender bien la interfaz de este antivirus, ¿no? Pero pues aquí se los dejo. Bueno, pues recuerda entonces suscribirte, darle like al video y compartir con tus amigos para que pues, esta gran comunidad siga creciendo, ¿no? Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.